Perdón que te lo diga, pero te noto preocupado, te noto meditabundo, te noto, pues, y con justa razón. Si gustas para cerrar, mi querido Óscar Valderas, en su momento mencionamos al enviado para la paz por Michoacán, a Cervantes, como responsable del recrudecimiento de la violencia en tiempos de las autodefensas. Mencionábamos la simulación de Peña Nieto, la incapacidad de quienes gobernaban Michoacán. ¿Cuál ha sido el factor, agregando a lo que estaba mencionando Jesús Lemus, llamado Silvano Aureoles, confrontado con el gobierno federal? Pareciera que está en todo menos en lo que debe. Un gobernador que acusa narcoelección, pero se dio cuenta de la presencia del narco hasta que fueron tiempos electorales. Desde tu perspectiva, el sello de Silvano Aureoles en todo esto que narras, la cumbre, la violencia, los narcobloqueos, ¿cuál será? ¿Cuál va a ser? Fíjate, Vicente, que yo creo que evidentemente hay una gran responsabilidad de parte de Silvano Aureoles al dejar crecer estos grupos criminales de manera tan, tan desmedida. Sin embargo, me parece que personalizarlo en el caso de Silvano podría hacernos perder la dimensión de lo que está sucediendo. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene tres dimensiones, como cualquier dimensión de crimen organizado. El primero es uno eminentemente regional, luego está lo nacional y luego lo internacional. Un grupo criminal que crece a esos niveles no puede hacerlo solo. Ningún grupo criminal puede. Creo que lo hemos repetido aquí. El grupo criminal, el crimen organizado, necesita dos cosas para existir, cualquiera. Necesita una base social, es decir, gente que pueda ver al capo como una especie de aliado dentro de su localidad para llevar a cabo acciones de justicia cotidiana, o tal vez pavimentar una calle, pagar la remodelación de la iglesia, lo que sea, pero y necesita apoyo institucional, es decir, servidores públicos corruptos o corruptibles que estén dispuestos a darle protección al grupo criminal, ya sea por conveniencia o por miedo. Esos son los dos factores. Y me parece que a la hora de analizar por qué el crimen organizado puede amenazar con tanta impunidad, es porque tienen protección política. Yo he insistido que el crimen organizado no es un error del sistema, es una creación del sistema, y que si la clase política no los combate, es porque no los ven como enemigos, sino como socios o como aliados. Y dentro de esa alianza que tejen los grupos de crimen organizado, está evidentemente una alianza con grupos empresariales de altísimo nivel que necesitan que estos grupos del crimen organizado laven sus ganancias, laven todo ese dinero sucio en sus empresas, en sus bancos, en sus empresas constructoras, en sus hoteleras, en sus restauranteros, en las grandes empresas agrícolas y de alimentos, que son quienes están blanqueando también gran parte del dinero del crimen organizado. Así que a la hora de hablar de la responsabilidad de Silvano, también quiero hablar de la responsabilidad del gobernador de Jalisco, de Alfaro, pero también está la responsabilidad de los gobernadores que están en el Estado de México, donde también hay una porción importante de tierra caliente, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación crece. Y prácticamente gobernadores en todo el país, a lo largo y ancho, porque sus alianzas, permitidas o no, la impunidad con la que permiten que estas personas puedan amenazar y saber que van a salirse con la suya porque tienen solamente el 2% de probabilidades de que los atrapen y de que puedan enfrentar a la justicia, es lo que crea este clima de inseguridad y de violencia contra los periodistas. Quisiera no tampoco personalizarlo en mi caso, porque como, afortunadamente yo estoy en la Ciudad de México, yo tengo cierto plataformas en medios que me permiten sentirme protegido y recibir la solidaridad de los colegas, pero no hay que olvidar que en una situación de mucha precariedad laboral, de mucha indefensión, están cientos de periodistas, colegas nuestros, que no tienen el privilegio de poder ir a tomarse un Uber e irse a la Secretaría de Gobernación, como pude hacerlo yo, y explorar medidas cautelares. Lo que tienen a lo sumo es apagar las luces de su casa, ponerse a rezar y desear que no sean los próximos en la estadística. Así que a la hora de analizar por qué sucede esto, no hay que olvidar que esto sucede principalmente
porque el crimen organizado, siempre para que exista, es aliado de la clase política. Tu reflexión para cerrar en esta mesa tan importante, si me permiten decirlo a mí, no quiero que suene a darme palmaditas en la espalda, agradecerle a ambos, tú sabes, el gran respeto que te tengo, Óscar, el gran respeto que te tengo, Jesús. ¿Por qué no cerramos con una reflexión, maestro? Bueno, yo sin duda reflexionaría sobre lo que dice nuestro querido Óscar Banderas, ¿sí? El asunto de él, por supuesto que es muy grave, es necesario que intervenga inmediatamente el mecanismo, que dé una muestra de vida al mecanismo, porque mientras para algunos funcionarios del mecanismo, como Enrique Irazó, que como Jorge Ruiz del Ángel, no es más que una chambita muy bien pagada, por cierto, para los periodistas es la propia vida. Y cada minuto que para ellos se les hace la tardanza, en la espera, es decir, ahorita le voy a llamar para el periodista agredido, en este caso Óscar Banderas, pues es una eternidad la que está pasando de incertidumbre, de si van a llegar, de si no van a llegar por él. Y ojalá, por supuesto, que nunca lleguen por él, pero también que reaccione en forma inmediata el mecanismo, porque no podemos tener este tipo de organismos, mi querido Vicente, no podemos tener estos organismos que cuestan millones de pesos al erario y que solamente sirven para hacer un club de amigos y protegerse entre ellos y cuidarse la chamba y andar en las cúpulas del poder sin ver siquiera hacia abajo, donde justamente, como dice Óscar Banderas, hay cientos de periodistas que no están privilegiados, que no son privilegiados como en el caso nuestro, como en el caso nuestro de los tres, me refiero, de los tres que estamos aquí hablando, porque los tres somos perseguidos, a los tres nos han amenazado, pero afortunadamente los tres hemos tenido recursos para navegar y sobresalir y tratar de sobresalir de esta situación y tratar de afrontar la situación adversa con nuestros propios recursos. Cientos de periodistas en todo el país, por supuesto que no tienen esa posibilidad de pagarse una seguridad privada, de mantenerse alejados en un suburbio urbano de gran importancia, de mantenerse cerca de la autoridad para echarle y volver y echar viajes otra vez para ver cómo va el asunto. Por supuesto que no, hay otros, como dice Óscar Banderas, hay otros que lo único que les queda es apagar la luz, quedarse quietos, guardar silencio y pedir a Dios que no los encuentre. Pero por eso mismo, tomando como punto de referencia este caso que tan grave que nos atañe hoy, el de la seguridad de Óscar Banderas, creo que el mecanismo de protección debe de reaccionar ya urgentemente, y si no pueden reaccionar, que desaparezca el mecanismo. Ese ha sido mi grito, mi querido Vicente, aquí te lo manifesté hace unas semanas, te lo manifesté cuando yo mismo renuncié por mi propia voluntad a la protección del mecanismo, porque el mecanismo simplemente no sirve para nada, y ojalá que no sea en el caso de Óscar Banderas, ojalá a él sí le otorguen la protección que necesita, porque no podemos darnos este lujo de que haya este tipo de agresiones contra los que estamos haciendo un trabajo honesto de investigación. Y como dice, con esta reflexión me quedo, como dice Óscar Banderas, el crimen organizado, esa ferocidad que hoy manifiesta, llámese como se llame, Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, llámese como se llame, no es producto, mi querido Vicente, de la generación espontánea. No surgió de la noche a la mañana. Sabemos quiénes son los responsables y no han pagado todavía por ello. Sabemos quiénes son los responsables que crearon estas organizaciones en esa colusión entre crimen y Estado. Y ahí está Genaro Luna a la espera de un juicio en Estados Unidos y allí anda el carnicero Felipe Calderón como si nada, como la fresca mañana. Y ellos son los responsables justamente de esta condición de riesgo que hoy vivimos, mi querido Vicente. Maestro, déjame preguntarte, Óscar Banderas,